No tengo más inscritos. Presidenta de la Comisión tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para completar alguna información que podría ayudar a despejar dudas. En primer lugar, la propuesta no exime a los propietarios de ningún tipo de ningún tipo de propiedad horizontal de pedir la respectiva autorización que los municipios tienen que otorgar para un cambio, por ejemplo, en una fachada. Los municipios, de todas formas, tienen que hacer una autorización y la autorización, junto con las firmas, si es que se hace la reforma de los dos tercios, tiene que ser elevada a escritura pública y así lo dice la ley. La reforma no exime a los vecinos o a los copropietarios de pedir la autorización del municipio, que por supuesto es imprescindible no solamente por términos estéticos y de diseño, de planificación urbana, sino inclusive por reglas de uso del espacio público. Pero, presidente, yo creí que no era necesario, me parece que ahora es una información que nos puede ayudar a evaluar lo que estamos analizando, quiénes son las personas que nos enviaron observaciones y que están de acuerdo con el contenido de la reforma. El doctor Galo Martínez Pinto, presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia. La doctora Ana Intriago Ceballos, jueza 16ª de lo Civil de Pichincha. El doctor Rubén Ceballos Favara, juez 13º de lo Civil de Pichincha. El doctor David Novoa, coordinador general jurídico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El doctor José Serrano, ministro de Justicia y Derechos Humanos. La doctora Pavlova Guerra, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El ingeniero José Maquiavelo, exministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. La doctora Isabel Ulloa, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El doctor Alfredo Grijalva Muñoz, juez primero de lo Civil de Pichincha. El doctor Patricio Vaca Quijano, juez cuarto de lo Civil de Pichincha. La doctora Susana Vallejo, Sonia Gudiño, y Berta Viteri, juezas primera, segunda y tercera de inquilinato y relaciones vecinales de Pichincha. Creo que con esas observaciones no se trata de sectores que busquen ni un perjuicio para el municipio, ni saltarse las reglas para la construcción o la convivencia, sino se trata precisamente de jueces y juezas, inclusive el presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, que encuentran conflictos como estos que podrían evitarse no haciendo ninguna reforma que permita arbitrariedades, presidente, sino todo lo contrario, que respete los principios de la democracia, porque cuando se exige unanimidad se da a cada individuo la posibilidad de vetar una decisión. Entonces, no se trata ni del caos ni de la anarquía, no se trata de saltarse las reglas respecto del diseño urbano ni del desarrollo urbano, sino de simplificar una toma de decisiones que fue diseñada hace 50 años y que hoy presenta conflictos que podrían evitarse con una reforma de dos artículos a una ley que, por cierto, y recojo todas las observaciones en ese sentido, a una ley que, por cierto, necesita una actualización más profunda. Recogeremos las observaciones que tengamos por escrito, las que se han hecho en este debate, presidente, y nos comprometemos a adjuntar en el informe de segundo debate la matriz que permita que cada uno de ustedes pueda revisar las observaciones que jueces y juezas han hecho respecto de este tema.